Hola amigos, bienvenidos a otro video más. Estamos aquí en el... ¿Qué con la Corina? Bueno, realmente, Pili. Ya, pues, sean bienvenidos todos, la verdad, pues, gracias, pues, primero a Dios, de verdad, luego a las personas por el apoyo que, pues, han estado dando, pues, a Corina, pues, a Choca, pues, en esta ocasión, pues, yo voy a entregarle lo que es, una ayuda para la Corina, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tengo un nombre, que se me voy a mencionar porque me dijo que se mencionara, ¿verdad? Aquí. Elsa, bueno, dijo que se le mencionara como Ana Muñoz. Ana Muñoz, dijo que se mencionara y pues que se le hiciera la entrega de 860 quetzales, ¿verdad? Que eso es lo que se mandó Ana Muñoz para ustedes, ¿verdad? Que ustedes lo van a ocupar, pues, ustedes necesiten, no sé quién lo va a recibir, si Choca o la Corina, ¿verdad? No sé quién de los dos lo va a recibir. Cualquiera, no pasa nada, yo sé que en estos momentos, pues igual, pues, a veces pues, no hay ni ánimo pues, de hablar, ¿verdad? Se pierden en este punto, ¿verdad? Pero bueno, de todas formas, pues la vida sigue, ¿verdad? Y de una u otra forma ustedes dos tienen que seguir luchando, ¿verdad? Por todo. Como le digo a la Corina, va que ella tiene que luchar por los niños que tiene en vida, pues. Sí, sí. Apoyarlos en algo, va a ponerse a trabajar ella y ayudarles económicamente, va a Corina, porque es lo único que les queda, pues. Seguir apoyando, seguir adelante. Sí, sí. Pero bueno, voy a entregárselo a Choca, lo que son quieren ver 800, ¿verdad? 861, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí vamos a ver 10, 10, 30, 40, 50 y 60. Que completa la cantidad de 860 quetzales, ¿verdad? Hemos hecho entrega y pues esto pues es gracias pues, a Ana Muñoz, y realmente pues se le agradece por el apoyo que ha mandado pues, hacia ellos, ¿verdad? Gracias, pues esto va a servir pues de mucho para ellos, ya ellos verán en qué pues se va a ocupar, ¿verdad? O cosas así, y ellos pues sabrán, ¿verdad? Algunas palabras pues ahí chocan pues, Ana Muñoz. Muchísimas gracias Ana por esta ayuda que usted me mandó y Dios la bendiga, pero estoy pasando un proceso muy, un momento muy triste. Pero ahí muchísimas gracias y que Dios lo bendiga y que se lo multiplique donde quiera que esté y que Dios le bendiga más trabajo. Muchísimas gracias. No sé si Corina pues tenga algo que decirle pues ahí a Ana. Igual le doy gracias a doña Ana, que con eso que ella mandó va, también vamos a ver en qué lo vamos, porque ahorita igual va, que ya no está él, pero igual me siento triste. Porque cuando no estaba vida y me mataba yo su ropita, su comidita del nene. Y ahorita el día no está, vamos a quedar solos nosotros. Pero ¿qué se va a hacer? Dios así. Yo luché con él, luchamos y no se pudo ya. La fiebre de muchos le subió. Yo nunca pensé que el nene me iba a dejarme solo. Sí, pues lamentablemente pues es duro pues para ellos todos, ¿verdad? Es demasiado duro. Pero en estos momentos, pues, bueno, yo les agradezco pues a las personas que pues, han dejado pues sus pues, comentarios pues, de aliento y pues igual se respeta a las personas que pues han criticado, ¿verdad? Pero
Yo pienso de que pues en este mundo nadie es perfecto, de que, pues, que esté libre de pecado, pues que lance la primera piedra, ¿verdad? Y ya, no pasa nada. Algún día todos tenemos que morir. Todos somos libres de eso. Solo Dios, solo el de arriba sabe cuándo nos vamos a morir y cuándo no. Sí, es cierto. Pero bueno, realmente muchas veces, de todas formas, pues como les digo, yo sé de que pues a veces las palabras, pues las palabras no son suficientes, la verdad, no, por más de que uno le diga ánimo, ánimo, pero no es suficiente, pues, estar en los... El niño le dejó demasiado. Sí, no, es un vacío de que pues realmente no lo van a poder cubrir, simple y sencillamente a veces pues es lo que aprende pues a vivir pues con eso, ¿verdad? Y aceptar, porque de eso de que se van a olvidar, eso es mentira. Nunca van a olvidar, eso es mío. Ya, realmente. ¿Tú qué tenemos videos en el teléfono? Sí. Así me imagino, realmente, que tenían pues este video, que es donde él pues está jugando, sonriendo, pues me imagino pues en su arañita o andadero, ¿verdad? Sí, realmente, pues quizás pues a veces las personas, pues cuando pues miraban los videos, pues en la colina solo lo cargaban brazos, pero a veces cuando no se grababa, pues o sea, el niño andaba pues en su andadero, ¿verdad? Yo estoy consciente de eso, de que pero a veces pues cuando salían video, pues solo la colina pues en los brazos, ya el público pues pensaba de que pues no utilizaba pues su andadero. Bien lo usaba, ¿verdad? Hay que ser consciente pues en eso de que sí lo usaba, pero bueno, lamentablemente ha llegado pues esto, créanme de que a veces uno hasta se queda sin palabras, porque en estos momentos las palabras pues están de más pues decir lo que diga, pues definitivamente para esto, para ese dolor, para ese tipo de dolor no hay medicamentos, no hay tratamientos, no hay nada, simple y sencillamente lo que queda pues es pedirle mucho a Dios, Corina, pues, que les dé fuerza, pues, porque él es el único que, pues, se puede. Sí, sí, es cierto, ahí está el niño, pues, realmente es... Ya, acérquese un poquito, San Rafael, que vea. Eso, pues, ya él lo grabó ya fuera de trabajo, cuando sí. Él venía, pues, acá se ponía a jugar, pues, con el niño. Lamentablemente pues lo que queda es pedirle a Dios ya realmente ha pasado pues esto y pues yo creo de que pues a veces pues tiene que aprender de todo lo que pasa, sea para bien o para mal, pues tienen que pues aprender, ¿verdad? Tienen que pues aprender mucho, porque realmente uno en la vida pues nunca día con día uno nunca deja de aprender cosas, ¿verdad? Ya sea igual para bien o para mal, pues que le pasa a uno, pues a veces pues uno de esos pues tiene que corregirse a uno mismo, porque uno es humano y uno pues tiene muchos errores, ¿verdad? Realmente es de humano pues cometer muchos errores, y pues lo que queda pues es pedirle a Dios pues sabiduría y pues fuerza para ustedes dos, ¿verdad? Que ustedes están pasando un momento muy muy triste, muy delicado, pues difícil, pues la verdad, sí, vuelvo y repito, no hay palabras para todo eso, ¿verdad? Y pues realmente nosotros pues al niño pues también ya le teníamos mucho aprecio, la verdad, realmente veníamos, jugaba mucho, inclusive ya se dejaba que yo lo cargara, ya ni lloraba, ¿verdad? Con Brian si no quería. Con Brian si no quería, porque como Brian pues casi no venía acá, o sea que a veces faltaba y no. Casi día a día veníamos acá, ¿verdad? Corina con el niño, ¿sí? Y todo eso, a ver, día a día veníamos a ver qué pasa, aunque a veces no se grababa, pero estábamos aquí viviendo, qué pasa, y el niño pues nos tomó pues también ese cierto cariño, ¿verdad? De que pues... Se ingresó a Casta fue a comer también chiles rellenos cuando hizo amores. Sí. También, una vez pues, hicimos chiles rellenos allá en la casa y pues invitamos también a la Corina a comer, pero no se grabó, o sea, a veces las personas se preguntan por qué, a veces las personas piensan, uno dice algo, por ejemplo, eso es mentira, ¿por qué? Porque no está grabado, como por ejemplo ese día la Corina pues fue con su niño, comieron chiles rellenos que Morelia pues hizo, y pues, pero no se grabó, y si pues quizás algunas personas, si yo lo digo, van a decir, no, eso es mentira, porque no está grabado, pero es cierto, muchachos, pero son cosas de que a veces
no se graba, o sea, hay muchas cosas que nosotros pues no grabamos también, simple y sencillamente convivimos, pero hasta ahí nomás, a veces no se graba, ¿verdad? Ajá. Pero lo poco, lo mucho pues que grabamos, pues es lo que pues dejamos ver nosotros a las personas, y nosotros les agradecemos también por su atención realmente, porque gastan lo que es su tiempo por estar consumiendo el contenido, y pues nada, lo que queda pues acá pues es seguir pues adelante, ¿verdad? Lo que queda pues seguir adelante. Y pues nada, yo al menos yo no tengo mucho que decir, no sé si Brian pues tiene algo que agregar por ahí. Pues lo único que, como le digo yo a Choca y a Corina, a vos, que es, hay que ser fuerte, ¿va? Porque nosotros también sentimos el dolor por ustedes, mucha, créanlo que no es fácil. No es fácil perder usted, digo yo, porque ya lo pasé, ya lo viví. Hay muchas personas que no lo han pasado, se burlan de uno. Porque uno llora, va, los sentimientos cuando pasan estas cuestiones. Porque es duro, Corina. Sí. Es duro. Yo lo único que les puedo decir es que tenga mucha fe en Dios. Entréguese en las manos de Él, que el niño va a ser salvado, Corina. Y sigan adelante en las cosas de Dios, como les están diciendo los hermanos que han venido a orar, ¿va? Sí, que entrévense a Dios, ya que, como dijo la hermana que fui a traer ya de último, esa es una prueba para que ellos se entreguen a Dios. Sí, eso es lo que ustedes tienen sí, que hacer. Sí, porque Dios le habló por medio del niño, pero como ellos desobedecieron a las cosas de Dios, pues Dios sí. Pues se lo llevó. Dios dijo, pues me voy a llevar el angelito, porque él es un angelito que Dios se lo ha llevado. Incluso me regañó ayer, ¿va? ¿Por qué no los trajeron? Pero igual, como dice Michael, uno obligado no los puede. Es cierto. Pero bueno, está bien, nosotros pues vamos a dejar este video por acá. Nuevamente muchísimas gracias a Ana Muñoz por su ayuda que nos mandó. Y pues gracias a todas las personas que también han aportado su granito de arena, se les agradece mucho, va a ser de mucha ayuda por todo eso. Y pues nada, nosotros vamos a dejar este video por acá. Muchísimas gracias a todos y más que decimos.